Buenos días, señoras y señores telespectadores. Bueno, un año más, la gran familia de Telepriego que supone, pues, esos amigos que son nuestros abonados, queridos amigos de las grandes retransmisiones, de nuestro seguimiento diario, y también esas otras familias que llegan por estos días, que han estado fuera de Priego y que se encuentran con sus amigos y con algunas de las personas que hacía tiempo que no veían, tratando de conseguir pues esa unión, que por supuesto es religiosa, pero que también tiene ese hecho cultural, turístico de nuestros visitantes, que la Semana Santa de Priego ofrece a todos nuestros amigos, aquellos que se dignan a visitar nuestra tierra. Bueno, pues hemos estado muy pendientes de este domingo de Palmas de Ramos, ahora ya con la iglesia de San Pedro Apóstol, que se abre, y con esos tambores con sonido primaveral, y también temprano, porque los más pequeños son los que incluso ayer estaban durante meses, pero que ayer ofrecían todo ese trabajo esforzado durante varios meses, porque la Semana Santa, que hoy ya empieza con un día, este mediodía de palmas que ya están ahí abriendo la iglesia de San Pedro, con esa particular indumentaria hebrea que acompaña a estas dos imágenes titulares y que es el santo y seña de esta hermandad. Túnica blanca con ese fajín hebreo y turbante. Y luego, pues, los penitentes, pues, esta parte de la banda de la hermandad, porque está la banda infantil y luego la banda de tambores de la hermandad, con túnica blanca, con fajín hebreo y con capa, y los verdugos rojos, pues eso, con la cruz de guía, un domingo, porque esta hermandad de culto y procesión de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, María Santísima de la Encarnación, popularmente la Pollinica, ha tenido desde ese 31 de enero, en cuanto, digamos, a su resolución definitiva, ya existían pues unas costumbres que además en España han estado muy arraigadas, de celebrar, arrastrar los pendones y cultos del Domingo de Ramos, pero cuando la hermandad aquí en Priego empieza a funcionar, ha celebrado su medio siglo con, bueno, y muy ligada también a esta entidad religiosa, a este colegio de los hermanos maristas, que también tiene celebración y además siglos a sus espaldas. Todo se ha unido con un espectáculo teatral que hemos tenido oportunidad de ver, prieguenses y otras personas que han llegado de fuera, Jesucristo Superstar, apropiado también para esa celebración, esa ópera rock que rompía moldes en lo musical y en el aspecto religioso, tratando de dar una visión quizás más abierta de la vida y la pasión de Cristo, está ya aquí, tras esos 50 años, en donde lo que han hecho ha sido pues aglutinar a una serie de elementos, los más pequeños, integrarse otros y seguir adelante con unas tradiciones que tienen lugar, como decimos, cada año en el Domingo de Ramos, con esa misa tradicional de la Asunción, de la parroquia de la Asunción, que viene dada por esas referencias históricas desde el año 1654, cuando el Cabildo Municipal requiere a su majestad en aquella época, para que no se interrumpa la costumbre de las palmas del Domingo de Ramos, costumbre que, bueno, primero era el Cabildo Municipal y que luego era el Ayuntamiento el que costeaba esas palmas. En el siglo XVIII, ya la parroquia de la Asunción, en esos Domingos de Ramos, tenía la asistencia de acólitos del gran pertiguero de los sacristanes, que entonaban un salmo y también el himno Véxila y el Magnificat, que eran, pues digamos, esas señas de identidad musical de ese día. Bueno, pues hemos hablado del 31 de enero, concretamente, aquí en nuestras anotaciones, fundación 31 de enero del año 1966, cuando hay nombres como el reverendo don Santiago Rodrigo
y entre otras figuras destacadas de la vida de Priego. Bueno, ahora seguiremos adelante, porque la información y lo que estamos viendo, los compañeros están ahí situados en la Plaza de San Pedro, la Cruz de Guía, los primeros penitentes hacen su aparición en una jornada dominical, esta del Domingo de Ramos del año 2017, que ya deseamos que en los próximos días pues se mantenga con este tiempo. Digamos que hasta la presente, y según estamos viendo en las predicciones más inmediatas, se va a mantener, esperemos que con toda fidelidad, porque tenemos una semana por la mañana en estos últimos días pues muy acorde con el tiempo primaveral, pero que en las horas de la tarde casi estamos alcanzando temperaturas cálidas muy próximas al verano. Bueno, para estos días que llegan, ojalá se mantengan y que todas las estaciones de penitencia puedan hacer su recorrido por las calles de Priego, a algunas de ellas, de las hermandades previstas, como la del Martes Santo, de la Caridad, la de el Viernes por la Noche, como la Soledad, que han cambiado de itinerario, y de todo ello iremos hablando en los próximos días. Pero hoy nos toca dar la bienvenida, tras ese 50 aniversario, esos 50 años de intensidad y de fecundidad, a La Pollinica, hermandad de culto y procesión de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, y María Santísima de la Encarnación, madre de los desamparados, que es obra, como todos ustedes saben, de don Niceto Mateo. Bueno, pues les hablábamos de esos nombres fundamentales en la vida de esta hermandad, en donde hacíamos alusión a don Santiago Rodrigo, y también a nombres de la vida briguense, como don José Luis Gámez Valverde, don Guillermo Ruiz Linares y don Francisco Linares Montero. Estos nombres, ahora va a salir ya nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal. Vamos a escuchar el acorde de tambores para esta salida triunfal, nunca mejor dicho, en el Domingo de Ramos 2017, Telepriego. La plaza de Abastos, la ven ustedes ahí en sus pantallas, que vamos a ver si también anima
ese trasiego comercial de otra época. Qué bien le ha sentado la remodelación a esta plaza de San Pedro, que en este día pues vive su intensa jornada popular de la pollinica. Ahí estamos viendo, me parece a mí, creo que vamos a ver, porque algunas de las caras no se me pueden despistar, pero puede que sea la pregonera juvenil, Carmen Arjona, puede que sea, sí, exactamente, con José María, que es el actual hermano mayor, que ya lleva, pues, vamos a continuar, porque la salida triunfal de nuestro Padre Jesús en Jerusalén propicia que estos tambores de la hermandad sigan adelante en este preludio del Domingo de Ramos en Priego. La alcaldesa María Luisa Ceballos, presidente de la agrupación de cofradías. Bueno, que yo en ocasión, que todas las autoridades civiles, hermanos y hermanas mayores, militares que se suman después en la señal de duelo, es cuando prácticamente se unen todos en el inicio de la Semana Santa, luego en el entierro de Cristo y al final ya de una semana que tiene esa gozosa noticia de la resurrección. Son, para empezar y para terminar, dos días, primero, digamos, de gloria, pero ya esta tarde, Juan, ahí está José María Camacho, el hermano mayor de la pollinica, Carmen Arjona, que este año ha sido la... Este año ha habido un gran protagonismo en el pregón, pregón de cofrade juvenil, de muy sentido y estupendo, de Carmen Arjona, y luego ese pregón de una mujer, de una gran dama como Mari Carmen Rodríguez, que sin ser prieguense se ha acercado muy cariñosamente y muy popularmente y con grandes vivencias a la vida de las cofradías de Priego, que son las palabras que hemos visto y que hemos escuchado anteriormente a esta retransmisión del Domingo de Ramos, que luce espléndido, maravilloso ahora mismo por la calle Doctor Pedrajas. Corre un viento, pero luego hay un sol que nos va a calentar, creo yo, que nos va a dar sus toques muy primaverales en estas primeras horas del domingo, de este Domingo de Ramos 2017. Va pasando el tiempo y ya pues este comentarista lleva algunos años junto a todos sus compañeros, nuestros compañeros que están ahí al pie del cañón con sus cámaras y con esas, bueno, con esas fundamentales plataformas, que todo hay que decirlo, respétenlas por favor, que algunas en otros momentos han desaparecido. Y bueno, y si quieren llevarse un recuerdo de Priego, pues acudan a esas magníficas tiendas de souvenir que tienen ahí a punto esos recuerdos de Priego y que además serán los más idóneos para llevárselos a casa, para tener presentes estas tradiciones prieguenses. Ahí está la cruz de guía, bueno, porque estaba muy cerca también de uno de nuestros amigos como Miguel Galisteo, que bueno, que nos tiene el seguimiento cada año de la Semana Santa, como muchos y muchos amigos familiares en los bares, restaurantes, cafeterías, que tienen que estar trabajando en esas terrazas en donde la señal de nuestra televisión llega adelante, para que no se puedan perder nada de este recorrido Semana Santero de estaciones de penitencia, Domingo de Ramos.
Ahora sí, es que en algunas ocasiones, como los tambores me llegan muy directos. Bueno, hemos visto a nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, que luego lo veremos más adelante cuando nuestras cámaras tienen unos faroles de palma que ha estrenado, y de nuevo la banda, porque tenemos que ver a María Santísima de la Encarnación, Madre de los Desamparados, que haga su salida de esta iglesia de San Pedro Apóstol, que bueno, que ya tiene en el interior de su templo perfectamente. Ahí estamos viendo la imagen de la pollinica de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, esos faroles de palma que estrena esa figura iconográfica de la mujer hebrea con el niño admirando a Jesús, un trono que procesiona sobre ruedas realizado por la Escuela Taller de Priego. Y es que los tambores en este Domingo de Ramos tienen ese especial protagonismo. Bueno, lo van a tener durante todos los días, pero el hecho de que esta alegría que ahora mismo, y es curioso, cuando hemos dejado atrás días precedentes como el Viernes de Dolores, como un Sábado de Pasión que recordamos ya en algunos puntos de Andalucía, ya tenían ese aire preliminar de estaciones de penitencia. Vamos a ver a la Virgen, que ya está saliendo por San Pedro. Y entre tanto la Virgen salía de San Pedro, hemos visto, se van intercalando las imágenes, señal de para que la Virgen sea alzada por estos costaleros que proporcionan, tras ese paso ya tradicional, todo hay que decirlo, sobre ruedas, siempre ha sido así, de la entrada de nuestro Padre Jesús en Jerusalén, la Virgen de la Encarnación, sin palio, inicia ya su recorrido. Thank you.
procesiona en un trono de orfebrería sevillana realizado en el año 2009 y cuyas características de esta Virgen, que bueno, es obra de Niceto Mateo Porras, cuya altura es de 1,65 metros y que tiene, bueno, ahora estamos viendo el manto de la Virgen y esos candelabros del trono de la misma, saya de brocado beix con cíngulo de brea, y de nuevo los tambores, que como decimos en este Domingo de Ramos, pero las que no solamente en Priego, porque están también, recordemos, esos tambores de Baena que tanto y tanto han dado, bueno, para escribir, digamos que ríos en nuestra vecina y hermana localidad, ríos de tinta por muchos motivos. Pero en este caso nuestros tambores parece que son más sosegados, no están todo el día, aunque sí lo hemos tenido en los dos últimos meses muy presentes, pero de una manera, digamos que tranquila, que incluso nos han proporcionado un relaz, nos han dado pues ese gusanillo que nunca está mal, esas mariposas, digamos, en el interior, de que ya se estaba anunciando la Semana Santa, de lo que cada año se renueva este ritual litúrgico para los creyentes y para todo el orbe cristiano, es pues buscar esa simbología de lo que fue la vida, y ya en este caso, aunque esta mañana es más bien alegre, llegará por la tarde la estación de penitencia, la primera de ellas cuando Jesús estará pues en la oración y en el huerto, y lo haremos también con María Santísima de la Paz, que tiene el barrio de las Caracolas. Pero ahora, de nuevo los tambores de la Pollenica centran toda nuestra atención. Telepriego Domingo de Ramos y turismodepriego.com. Y es que si los tambores, queridos amigos, señoras y señores, tenían ese protagonismo para Jesús en esa Jerusalén que hoy simboliza los puntos del mundo cristiano, porque la ciudad de Jerusalén es una de las más visitadas en Tierra Santa, la música que acompaña a la Virgen, siempre majestuosa, es de la banda sinfónica Soledad Coronada de Priego. Ahí está, cruzando este umbral de la Plaza de Abastos, María Santísima de la Encarnación, Madre de los Desamparados, en este trono, orfebrería sevillana, que ya en un principio procesionaba con otro de Niceto Mateo, desde el año 1994, acordes de la banda de Soledad Coronada, que dan ese contrapunto de tambor y de música triunfal, estupenda, acordes para la Virgen, que se enseñorea
ahora mismo en este ámbito tan popular de Priego, de la Plaza de Abastos, de Doctor Pedrajas. Ya la pollinica, lo que es el trono de Jesús en Jerusalén, está por la ribera. Bueno, y siguiendo este itinerario que tiene previsto desde el momento tras la ribera, Plaza de Andalucía, Plaza de la Constitución, el entorno popularísimo del Paseillo, Carrera de las Monjas, Plaza Palenque, Obispo Pérez Muñoz, Cervantes, Calle Málaga, Fray Albino, Calle Ancha, la Calle Río, de nuevo la Ribera, Doctor Pedrajas y Plaza de San Pedro, que ya hemos mencionado todo el itinerario. Dejamos que la Virgen sea mecida primorosamente y que primorosamente los acordes de Soledad Coronada nos acompañen en este Domingo de Ramos, primera de nuestras retransmisiones que Telepriego y turismodepriego.com les llevan con alegría, con información y, como siempre, con emoción. Semana Santa Prieguense. Hay una parada ahora mismo en el trono de la Virgen a su entrada por la ribera, y nosotros, señoras y señores, el equipo de Telepriego, que por cierto también tenemos que dar pues esa enhorabuena a nuestros anunciantes, a las firmas comerciales que han confiado su publicidad en nuestra televisión. A todos ellos nuestra máxima atención, porque ahora tenemos una pausa publicitaria. Bueno, pues la publicidad puede esperar y ya la verán magnífica, porque nosotros vamos a continuar con esta retransmisión. Ya más tarde, cuando mis compañeros me den la señal publicitaria, yo lo diré, pero qué mejor señal que este acompañamiento. Estábamos oyendo los acordes que se van superando. Yo creo que nuestras bandas, además, si Telepriego les ha ofrecido una serie de programas bajo ese contexto genérico, bueno, que ha presentado y dirigido nuestro compañero Rafael Cobo, Priego Cofrade, en donde también pues se han metido de lleno
pues todas las bandas de música que han actuado dentro de los templos, en nuestro paseillo, también en el casco histórico artístico, como esa concentración de bandas con los miliquitos en el llano de la iglesia junto al castillo. Es que las bandas, cada una de ellas tiene su gran personalidad. De vez en cuando hay que recurrir, pero eso se hace porque hay bandas invitadas de gran calado, pero no es necesario recurrir a bandas de fuera. Pero en ocasiones, para ver ese contraste de cómo lo hacen, por ejemplo, en otros lados, y nuestras bandas salen fuera, cada una de las hermandades y cofradías de Priego tiene su banda estupenda. Luego también está la banda de la Escuela Municipal de Música y Danza, que va a tener también un protagonismo durante los próximos días. La cruz de guía está ya situada en ese entorno que ha salido de la Plaza de Andalucía, Constitución, paseillo para su entrada en Carrera de las Monjas, y lo que antes era el arrastrar pendones en el Domingo de Ramos, lo que se llamaba Revenéricas de la Santa Seña, ahora es un desfile profesional que ya en esta hermandad empieza a tomar auge. Hace ya más de 50 años, con esos nombres que hemos mencionado y con esas constituciones primeras, hacen posible que los niños y niñas del tambor, que después los más jóvenes, ahí vemos caras muy conocidas, bueno, de la familia Yepes, que yo algunas se me pueden despistar, pero el aire familiar sí que no, y que han crecido con esta hermandad de la Mollinica, como estos niños y niñas, lo harán muy próximamente para adentrarse, seguir en esta, o llevar su espíritu cofrade a otras hermandades. Vamos a dejar el inmenso plano infantil que estos tambores de niños y niñas nos proporcionan en este mediodía del Domingo de Ramos en Priego. Y hemos visto en este despliegue de fundidos que nuestras cámaras están proporcionando a los telespectadores del canal local por cable, pues ese incienso que subía, que se confundía con esos faroles de palma, estreno de Jesús en Jerusalén, en esa palma ya tradicional que va tras la Pollinica, tras la Borriquita, y en este Domingo de Ramos, que la verdad, si vemos los balcones de las casas de Priego, que están precisamente engalanadas, ya lo hacían desde el viernes y el sábado para que todo estuviese a punto para rendir también ese culto. Hoy es una hermandad de culto y procesión en su entrada triunfal en Jerusalén. Jerusalén, lo que es la auténtica ciudad primitiva, y como Magdala y como santas otras de Tierra Santa, en donde cobrarán ese protagonismo definitivo de una vida
en la que Jesús primero es aclamado en el simbolismo de hoy y después es vituperado, apresado, azotado, lo veremos también en la representación del prendimiento, hasta ser crucificado. Y después, ahí está el misterio de la fe y esa garantía para el mundo cristiano de que hay una vida más allá de la muerte, de la resurrección de Cristo. En este momento hemos visto autoridades prieguenses, hermanos y hermanas mayores, pregonera juvenil. Y bueno, y lo que no puede faltar también es, digamos que sombrero, que está ahí apoyando las causas, digamos, de que hay que dar un donativo, porque es importante para el seguimiento de las obras sociales y también del propio mantenimiento, que cada una de las hermandades de Priego se nutre de todos esos, digamos, estímulos económicos que por los distintos eventos se vienen realizando, como cuartelillos que también se han hecho, actos muy diversos que durante el tiempo de Cuaresma han estado marcando esta Semana Santa del año 2017, que ya estamos empezando pues a vivir y compartir con ustedes, como cada año, con estas caras de los amigos y hermanos son muy populares de la hermandad. Unos marcan el paso con el tambor, otros pidiendo pues ese donativo. Algunos de los hermanos mayores, algunos de ellos que ya lo han sido, pues están ahí al pie del cañón, Priego en su centro, bellísimo ahora mismo, en una de las ciudades, que ya tenemos que hacer nuestro reclamo publicitario para aquellos que van a venir, que se acerquen a nuestra espléndida ciudad barroca y que nos están viendo, a aquellos que anhelan estar este año con nosotros a través de turismodepriego.com, que bueno, pues está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España y que además, aunque hay otros también muy hermosos, nuestra Semana Santa tiene pues un sabor muy especial. Nos decía en una entrevista radiofónica, ahora han parado los tambores, y puedo yo hablar así como más sosegadamente, el alcalde de Inájar, dice, cada pueblo y cada ciudad dice que su Semana Santa es la mejor. Bueno, y eso es estupendo, pero lo bueno sería buscar esas particularidades, esas singularidades. Está lo plural, que es la religiosidad y el hecho cultural, y luego está lo más singular, que son las tradiciones de cada pueblo. Recordamos que la gastronomía, los hábitos, todas esas tradiciones han estado narradas en ambos pregones, en el juvenil y el, digamos, el pregón general, que este año hemos tenido a Carmen primero a cargo de Carmen Arjona, y posteriormente en el pregón general de María del Carmen Rodríguez Martín, una semana antes, el pasado domingo, a este de Ramos. Ahí está la cruz de guía. Hoy es una mañana luminosa, luego las tenebrosas imágenes y ese sentimiento quizás que se vuelve de odio que el ser humano desgraciadamente tiene, porque la verdad es que nos tenemos que lamentar de esos últimos atentados en Europa, en Egipto, que tiñen de rojo precisamente celebraciones de luto de algunos cristianos que ven sus vidas completamente aniquiladas por ese odio que en realidad no debería de haber. Las religiones, en realidad, aunque tengan otras creencias, deben de respetarse. No hay una religión que tenga que conseguir aniquilar a cambio de vidas humanas las ideas de otros seres humanos, pero desgraciadamente eso sigue, digamos, segando vidas humanas en distintos puntos del planeta, y nos gustaría que al menos, aunque desgraciadamente las noticias son así de tristes, hubiese una tregua en este tiempo para el mundo cristiano de muchos lugares de Europa, de Hispanoamérica, que sabemos que también nos siguen de toda esa tierra santa, hubiese una tregua
del drama de la gente que está muriendo. Como ahora mismo vemos nuestra cámara, que está ahí pues muy pendiente de ese hábito de penitencia que recordamos para las túnicas. Además, como lo están viendo, no hace falta que lo recordemos, pero esa túnica de hebreos es blanca, con el fajín y con el turbante. Son los penitentes, capa y verdugos rojos que estamos viendo ahora mismo en esa actitud de parada, con esta sucesión de colores, unos, digamos que más alegres. Estos tienen un tono más alegre, como lo tendrán también, que sea azul celeste del Domingo de Resurrección, y otros que nos confían ya a la penitencia según cada momento dramático de episodio en la vida de Jesús que se va a producir durante los próximos días. Tambores de nuevo, calles y paradas de nuestro entorno más céntrico, nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Sigue el cortejo. Y redoble de tambores. Y es en el templo de las Mercedes ahora mismo. Que será pues objeto de nuestras cámaras esta tarde, cuando la paz y la oración en el huerto esté también realizando su estación de penitencia. Primera parte del Domingo de Ramos en Telepriego y en turismodepriego.com. Y es que claro, cuando los tambores se ponen en marcha, cuando la Semana Santa ya tiene imágenes y sonido, hay muchas de nuestras visitas que a través de internet, turismodepriego.com, concita, como solemos decir, a toda esa gran familia de propios y de añadidos, como diría doña Mari Carmen Rodríguez. No nos gusta decir extraños, prieguenses y los que se suman al pueblo de Priego en estos días de Semana Santa que hemos iniciado en este Domingo de Ramos del año 2017, y que luego daremos más datos de cuando esta procesión estuvo, que todavía no teníamos a la titular Mariana, pero será más adelante, porque es que, bueno, podemos hacerlo ahora. En el momento que los tambores están en silencio, es que en ocasiones yo cuando están los tambores o está la música no quiero hablar. Ahí tenemos la parada y la Virgen muy próxima. La Virgen no, nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. La Virgen tiene que estar muy cerca de la Plaza de Andalucía. Unos años de esplendor en el momento iniciático de su fundación, y el primer desfile procesional que efectuó la hermandad, y atendiendo a esa invitación que el hermano director don Santiago Rodrigo, al que hemos aludido anteriormente del Colegio Maristas, estamos viendo ahora mismo pues estas representaciones de otras hermandades con las túnicas de cada uno. El mayor dolor, en este caso, el hermanamiento, porque ha habido un hermanamiento. Bueno, hay hermanamiento entre la hermandad columnaria y las de los Dolores, y hay un hermanamiento entre la Pollinica y la hermandad de El Mayor Dolor, que como todos ustedes saben, realizará su estación de penitencia
en la noche del Miércoles Santo, tras la representación del prendimiento. Y es que se nos pueden escapar cosas, pero ahí está nuestro compañero Rafa para recordarme algunos de estos contenidos vistosos que estamos viendo en esta, en este mediodía ya, como esa mirada del penitente, que es pues una foto fija en estos instantes. Y es que yo me voy de un lugar a otro y les estaba recordando que a esa invitación de don Santiago Rodrigo, la primera procesión de esta hermandad fue presidida por el ilustrísimo señor don José María Padilla Jiménez, deán de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Estuvo este deán en representación parroquial y además pues fue revestida de capa, cuya presidencia estuvo abriendo y cerrando el desfile con escolta por la Guardia Municipal. Así que son ya algunos años en este recorrido de medio siglo. Es que se dice pronto de lo que significa en la vida de una hermandad. Otras son más antiguas, pero hay que reconocer que estas hermandades, como la de la Pollinica, que ha dado un impulso definitivo a sembrar, a poner esa semilla de lo que es el sentimiento cofrade, Virgen María Santísima de la Encarnación en Plaza de Andalucía, ahora mismo. Y es que el Domingo de Ramos, tras la bendición de las palmas y la celebración de la Santa Misa, es cuando el Templo de San Pedro, que será pues en la noche, el Viernes Santo, objeto también de una mirada más triste y con una señal de duelo. Ahí estamos viendo atributos de la hermandad, este crucificado. Bueno, que además el Templo de San Pedro y tanto el de San Francisco como la Parroquia de la Asunción, como la Iglesia de las Angustias, como la de las Mercedes, en esta tarde, que ya será de penitencia del Domingo de Ramos, objeto de culto y de pues esos cánticos gregorianos en los turnos de vela, porque es que la Semana Santa, no queremos ser pesados, en las distintas retransmisiones, tanto televisivas como radiofónicas, los hermanos mayores, conciliarios, sacerdotes, hacen hincapié en que sí, esta es una puesta a punto del esplendor de una salida procesional, de una estación de penitencia, pero que hay actos íntimos religiosos. Tenemos que también pensar ya en el miércoles, jueves y viernes, los santos oficios, en donde se realizan esas estaciones de penitencia de las familias, al menos se hacían antes todo un contenido religioso, que no solamente es lo que significa un desfile procesional y una estación de penitencia, que ya esta tarde pues veremos en toda la concepción del término, porque hoy es una jornada esta de la mañana y el mediodía de Ramos, de esa alegría, digamos que con esos nubarrones
que ya se presagiaban de un pueblo, que así es esa historia, marcada también entre la historia y la leyenda, que por un lado ensalza la vida de un hombre que hace el bien, que tiene sus seguidores, que es aclamado, por eso es aclamado, en esa Jerusalén, digamos que eterna, pero que después ese mismo público... Sí, mi compañero me estaba diciendo el nombre, ¿a quién es exactamente? Ah, a Paz de Manuel, perdón, yo estaba relatando. Paz de Manuel, ¿nos está siguiendo desde dónde? Bueno, nos está siguiendo Paz de Manuel, que interviene esta gran artista, cuya voz flamenquísima, bueno, está ya inundando casi los 5 continentes. Así que Paz de Manuel, un saludo muy fuerte. Es lo bueno que tiene internet al alcance de esa visión de nuestra Semana Santa a todo el mundo. Tambores en primera línea, ahora mismo Plaza Palenque. Les estaba hablando de ese público enfervorecido que aclamaba a Jesús, y luego ese público junto con sus verdugos y también políticos de aquella época que tenían el mando de Roma, son los que hacen posible que entre en el más absoluto oscurantismo. Así es, la vida y la pasión de Cristo, los niños hebreos. Niños, niñas con sus canastillas, los pequeñísimos en sus coches. Ahora que vemos a la banda, tanto infantil como la banda de tambores de la Hermandad, en el año 1986 se crea la banda de tambores de la Hermandad. La Virgen, ahí está, muy tranquilamente, que deja su paso de la Plaza de Andalucía a la Constitución. En este enclave geográfico, que es uno de los más directos para el público, que luego, como cada año hacemos en nuestros comentarios, bueno, que en algunas ocasiones pueden ser repetitivos, pero y los que enganchamos por primera vez a nuestras retransmisiones, que cada uno escoja la calle más amplia, el centro de pliego, las más estrechas que se van a ver en los próximos días, por el entorno de la villa, que lo hará este año por primera vez desde mucho tiempo atrás, la Caridad, que lo hará también la Soledad, recuperando, digamos que, unos honores fúnebres al Cristo yacente. Bueno, estamos anticipando y esperemos que el tiempo ahí no nos juegue ninguna mala pasada, ni el jueves ni el viernes, que es cuando parece que se puede asomar algo de inestabilidad meteorológica. Todos los contenidos de las estaciones de penitencia que en pliego se están viviendo, que se han confeccionado con todo rigor, con esta encarnación que ahora ya tienen en sus pantallas, y con los acordes triunfales de la banda sinfónica Soledad Coronada, en pliego, Domingo de Ramos 2017, Telepriego y turismodepriego.com. Música, música, amigos.
Y es que cuando llegamos a estas alturas de nuestra retransmisión, que ha comenzado con una jornada estupenda, un dominical de Ramos maravilloso, nos encantan estos planos de la Plaza Palenque, que luego en esa zona alta de la misma plaza tenemos que hacer también esa llamada de atención, muy especialmente para el Viernes Santo, en cuando una gran multitud se va agolpando por todo este entorno, que respeten ese espacio reservado para aquellas personas con discapacidad, que tienen problemas de movilidad y que tienen todo el derecho, nunca mejor dicho, todo el derecho del mundo de presenciar y que nadie les moleste, porque demasiados problemas con esas barreras arquitectónicas, que poco a poco se van adecuando ya a esas personas con discapacidad. También nos lo decía en sus distintas intervenciones nuestra amiga Encarni, que al menos tengan esa viabilidad. Bueno, pues aquí están nuestros compañeros recreándose en ese colorido de candelabros, de flores. Cuando todo se une, lo visual, cuando es de perfil muy dulce ahora mismo, relajado, de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, cuando esa parte final del manto de la Virgen se fusionan en nuestras imágenes, en ese plasma instantáneo de nuestras cámaras. La pollinica, Jesús, procesionado en ese trono sobre ruedas, que nos da esa visión distinta de cómo se lleva una imagen, y que al menos, y que nosotros sepamos, siempre ha sido así en esta procesión del domingo. Luego ya, costaleros y costaleras, en cada uno de los pasos de las distintas estaciones de penitencia, que han incorporado como el mayor dolor ese estilo sevillano, que hoy la paz también lo tendrá cuando veamos a la oración en el huerto esta tarde, porque son estas hermandades y cofradías las más nuevas, digámoslo así, aunque esta tiene ya sus 50 años, ese medio siglo, cuando al mayor dolor ya ha tenido un aniversario de más de un cuarto de siglo, cuando ya lleva un tiempo la paz, y cuando parece que se está gestando alguna que otra hermandad que se va a incorporar en los próximos años, pero de eso tendríamos que hablar más adelante. Todas ellas, junto a las históricas, aportan, pues primero, esa juventud con brío, las que vivimos en estos momentos, esos niños y niñas que se inician en los sentimientos religiosos y cofrades, y después el asentamiento de otras hermandades, esas llamadas históricas y de toda la vida, que han dado la consistencia y el devenir, el progreso y la permanencia de esta Semana Santa, que en pleno siglo XXI... Priego celebra y conmemora un año más, en torno de Carrera de las Monjas y de Plaza Palenque. Jesús en su entrada a triunfar en Jerusalén, que es una obra anónima de principios del siglo XX... y la Madre de los Desamparados, María Santísima de la Encarnación, que efectuó en el año 1993 Niceto Mateo, imaginero, pero sobre todo gran tallista, hombre ligado a nuestra vida artística de la gran artesanía, que a mí me gusta mucho decir, esos grandes artesanos de Priego, desaparecidos en su presencia física, pero no en su legado artístico, y con una obra continuada por sus discípulos. Bueno, y otros autores
como Rafael Molina, que es el autor, que lo cobremos esta tarde su obra de nuestro Padre Jesús en el huerto. Estamos con la pollerica, estamos en el Domingo de Ramos. Los tambores nos sitúan en cada uno de los ámbitos, infantil y juvenil. Y la música que acompaña a la Virgen, de Soledad Coronada, nos proporciona las marchas que también irán sonando, muy conocidas, durante todos estos días de Semana Santa. Y no podemos olvidar que si esa semilla en una Semana Santa prospera y germina, utilizando pues esa, digamos, metáfora de lo que es frutos de nuestra tierra, lo importante es que luego en esas procesiones que vienen más adelante, muy especialmente dedicadas a los pequeños y que la Hermandad de la Pollinica organiza, que son las procesiones infantiles, también es una toma de contacto de los pequeñísimos, muy pequeños, con muy pocos años, para que luego aquellos sigan a medida que vayan cumpliendo años su singladura en este mundo cofrade, en donde nadie obliga a nadie, sino también todos entran por su propia voluntad, que yo creo que es lo importante y lo que hay que respetar. Lo venimos diciendo y lo siguen haciendo en los distintos medios de comunicación, por activa y por pasiva, que la Semana Santa tiene varios conceptos. Hay uno de ellos, aquellos que puedan disfrutar de las personas que están trabajando durante todo el año, que también son unos días de vacaciones y bueno, que se elige pues el campo, la playa, una vida retirada. Pero hay otras personas que, llevadas pues por su espíritu religioso o bien por su espíritu turista y curioso, visitan muchos lugares de España y muy especialmente nuestra Andalucía. Bueno, ayer veíamos imágenes en la televisión de Sevilla, de pueblos de Córdoba, de Jaén, de Granada, bueno, de todos los lugares que estaban ya, bueno, pues a rebosar de visitantes. Y yo creo que es bueno, que porque el viajar y el conocer tradiciones, hay gente que venía del norte y del norte iba hacia el sur y del sur hacia el norte, de contrastar. Y luego pues en esos ámbitos, digamos que oficiales,
en los que están basados el interés, digamos, turístico de cada una de las Semanas Santas, hay como una potencialidad en la que eso, bueno, nuestras autoridades lo saben, nuestra Semana Santa está declarada de interés turístico. Luego hay como varios peldaños, ahí intervienen pues unos factores de promoción, de información, en donde distintas instituciones, entidades administrativas como diputaciones, corporaciones municipales, autonomías intervienen, y gobiernos centrales, para que de interés turístico sea más adelante de interés turístico de Andalucía, de interés nacional, y digamos que el último peldaño es la Semana Santa de interés turístico internacional. Pero no quiere eso decir que porque una Semana Santa no tenga esa declaración de interés en cada uno de los estamentos que nosotros hemos mencionado, sea mejor o peor que otra. Digamos que es como un proceso a seguir. Bueno, y yo creo que en eso están nuestras instituciones y nuestra agrupación de cofradías, para que ese interés turístico pase a ser Andalucía nacional e internacional. Por supuesto que de Andalucía ya lo es, y bueno, yo creo que durante algún tiempo, incluso nuestros domingos de mayo han tenido pues esa titulación, digamos que de organigrama, que se ofrece más bien dentro de un sentido de la oficialidad, pero de la popularidad y de la entrega sí que tenemos, y de hecho tenemos la prueba de nuestras miles y miles de visitas a través de internet, turismodepriego.com, que desde los cinco continentes prieguenses, de fuera y de dentro, se suman a este seguimiento de la Semana Santa que Telepriego les está ofreciendo. Hoy sí que podemos decir, por el momento, en todo su esplendor. En todo su esplendor. Que por cierto, estamos haciendo gestiones para que tengamos, ya lo iremos anunciando en los próximos días, algunos invitados en el estudio de Telepriego. Ocurre también que son días muy complicados, porque se reúnen familiares y amigos que hace tiempo que no se ven, y pero bueno, a ver si hay algún hueco para personas, queridos amigos, muy vinculados por algún otro motivo a la Semana Santa de Priego, para que puedan aportar no solamente mi visión de narración y de comentarista, sino sus propias vivencias personales y la perspectiva de cómo ven ellos la Semana Santa. Porque, como dicen, si una imagen vale más que mil palabras, un invitado y un comentarista, pues en ese caso tienen una visión más amplia, y proporcionamos a los telespectadores una mejor información y también contraste de lo que va ocurriendo en la Semana Santa del presente año y de lo que ha sido, porque hay un presente basado en el pasado y hay un presente que tiene también visiones de futuro. Y yo ya egoístamente, teniendo a invitados en el estudio, mi voz descansa un poco, que en los últimos días, cuando ya acabemos las retransmisiones, está un poco maltrecha. Así que, pero bueno, la ilusión está intacta. Y aquí vemos a estos representantes con sus túnicas características de la hermandad de nuestro padre Jesús Preso y María Santísima de El Mayor Dolor, que están hermanados con la hermandad de la Pollinica. Y ahí un poco en lontananza, ya los que estén a pie de calle la ven perfectamente, a María Santísima de la Encarnación, Madre de los Desamparados, Niños Hebreos, Vientecillo que corre por ahí, desde Carrera de las Monjas. Hay un poquitín de aire, pero hay un sol que yo creo que apunta bien, y que las temperaturas son muy cálidas en este tiempo primaveral, y esperemos que esta tarde siga la misma, que todo ese entorno, que es donde tiene el mayor protagonismo de la hermandad de Barrio de las Caracolas, puede realizar su estación de penitencia. Estaremos ahí. Y miramos ya el programa de esta tarde y la salida
Pues será, vamos a ver, creo que a partir de las 7 aproximadamente, ¿no? A las 7 de la tarde. Luego, estas hermandades suelen ser muy puntuales, prácticamente todas lo son, y a eso de las 7 estaremos ahí. Una oración en el huerto y una Virgen de la Paz que también en su advocación, ahí estamos viendo a la Encarnación que vuelve, su mirada, costaleros que giran ahora mismo, el trono de la Virgen, a la Iglesia de las Mercedes, que son los templos, San Pedro, en este Domingo de Ramos, y las Mercedes, por donde luego esta tarde se iniciará la salida y la entrada de la Paz. A lo largo de todo un año hay actividades sociales en contacto con Cáritas, con Alba Sur, con las residencias, Marcha contra el Hambre, hay actividades culturales que la Pollinica ofrece dentro del ámbito de su colaboración con hermanos y hermanas. También actividades deportivas y verbenas, con esos retablos, aunque esta hermandad no está ligada a lo que son las conmemoraciones de los domingos de mayo, pero sí que tiene en las procesiones infantiles, y hay un culto y actos ya en la entrada del mes de junio. En fin, que son las actividades propias de una hermandad o cofradía que se precie y que es bueno reseñar cada año en esta sucesión de actos, que incluso pues en tiempo de cuaresma la Pollinica también hace en su casa de hermandad, invitando a otra hermandad de priego y a uno de sus oradores destacados para dar, bueno, que más que una conferencia es un acto de convivencia entre unos y otros. Porque es bueno que aparte de ese hermanamiento oficial haya un hermanamiento, digamos que real, de vínculos cofrades, como su propio nombre indica, fraternales entre unas hermandades y otras. Y si ello no ocurre, que en ocasiones ocurre, porque al fin y al cabo hasta la propia Iglesia lo dice, somos una institución humana y como humanos estamos llenos de imperfecciones, pero bueno, lo importante es que se solventen esos problemas, se limen asperezas, y de ahí también una labor que ya viene realizando durante muchos años la agrupación de hermandades y cofradías de priego, cuyo presidente, Pedro Ángel Ruiz Barrientos, bueno, pues en el programa de la Semana Santa de este año también nos habla de esas creencias de un pueblo, y que, bueno, una gran parte del pueblo de priego tiene pues ese fervor religioso, esas creencias, esa fe que se ve plasmada en sus imágenes como símbolo de Jesús en la tierra, enviado de Dios a la tierra, y de María su madre, en este caso la advocación de la Encarnación, a su paso ya por la Plaza Palenque, acordes alegres. Siempre cuando por este entorno hay acordes alegres, estas imágenes dan un destello, bueno, pues de ese contexto. Vamos a escuchar musicalísimo a la Madre de los Desamparados. Thank you.
y este entorno que estamos viendo y que ustedes ven en sus pantallas y a través de turismodepriego.com, pues tiene ese encanto especial que a nosotros nos gusta resaltar de esa arboleda, de la zona Fuente del Rey, ese gran monumento, bueno, uno de los más emblemáticos que tenemos y que es pues auténticamente, digamos, como una postal de referencia para nuestra ciudad. Aquí es donde todas nuestras hermandades pues ofrecen cada una pues como unas variantes. Es el tránsito de un lugar, como toda esta zona, de lo que se suele llamar popularmente el Caminillo, pero bueno, que está agrupada en varias calles: Obispo Pérez Muñoz, Cervantes, el Santo Cristo. Luego esta tarde las caracolas también estarán ahí en la procesión de la paz. Y cuando todas ellas, en este caso las que tienen, digamos, el itinerario tradicional, porque ya sabemos que algunas otras han cambiado de itinerario, pero bueno, digamos que esto podría ser como nuestra carrera, que no es oficial, pero más o menos todas estas hermandades tienen pues este paso cuando ya dejan la Plaza Palenque, Obispo Pérez Muñoz, calle Cervantes, esta zona próxima al Santo Cristo, y entran por la calle Málaga, que a mí me encanta, a mí particularmente me encanta la calle Málaga porque tiene esos ángulos. Ahora estamos viendo esta calle recta que por un lado abandona el Santo Cristo y esa parte de Arboleda, que hay un público, el que está en la calle, unos allí muy próximos al Santo Cristo y otros ya que están situados al final, claro, el final del principio según coja uno la calle, situados muy próximos a Fray Alfino, calle ancha. Es una de las estampas, yo la recomiendo siempre, encantadoras. Aquí estamos de nuevo, terminando de un lugar a otro este recorrido del Domingo de Ramos. Nos encanta que nuestros compañeros hagan ese juego de cámaras situada. Este año creo que tenemos un gran despliegue, eso es bueno, para que no se pierdan ni un solo detalle. Y como hemos dicho, como están en sus plataformas, por favor, que en las plataformas está ese equilibrio profesional de nuestros compañeros y que las respeten, como suelen poner en todas ellas, para que seamos civilizados y haya ese respeto a los que están realizando un trabajo que va en beneficio de esta mejor cobertura informativa, sonora y sobre todo de imagen. La imagen y el sonido van unidos en la televisión que Telepriego les está ofreciendo: la calle Málaga, la cruz de guía, los tambores. Pero hoy les comentábamos que a través de turismodepriego.com enviamos un saludo, como ella lo hacía, a Paz de Manuel, que yo no me había enterado bien, me había enterado que estaba pues conectada, pero en la capital de España, en Madrid. Bueno, ¿cuántos prieguenses en Madrid? ¿Cuántos artistas? Vamos a decir también, porque como Priego tiene ya esa playa de artistas en el mundo del arte, que también por motivos profesionales, y algunos de ellos porque están descansando unos días, no pueden venir y sí que conectan con Telepriego y a través de internet con turismodepriego.com. Y bueno, luego más adelante, en los próximos días, iremos enviando saludos a aquellos que sabemos que con el corazón están ahí, que no nos dejan ni un solo año, que se prenden de nuestras imágenes más queridas, y que si hoy estamos con la pollerica y por la tarde estaremos con la oración en el huerto y con la paz, el lunes ya, no nos pasemos al martes, miraremos al Calvario y miraremos muy cariñosamente a una dolorosa queridísima como es la Virgen de los Dolores, que hará pues su estación de penitencia. Pasará también, cuando termine la calle Estación su recorrido por la calle Málaga, permanecerá unos días en la parroquia de la Asunción y hará su subida silenciosa de la Vía Sacra
en la madrugada del viernes, y así seguiremos el martes con la caridad, el miércoles con el prendimiento y el mayor dolor, el jueves con nuestro Padre Jesús en las columnas, Santa Veracruz y la esperanza maravillosa, el viernes, bueno, espero no dejarme a nadie atrás, el clamor popular del Nazareno y sus figuras míticas y claves en la vida de Jesús y en su dramatismo de la cruz, el viernes igualmente con las angustias. Bueno, y con nuestros compañeros Yolanda y Ángela, que estamos saludando ahora, que es que aquí no nos perdemos nada con la soledad, y luego tendremos el paréntesis del sábado de gloria y el domingo de resurrección con la cabeza y Jesús resucitado. Pues eso es lo que nos espera durante los próximos días, con esa emoción que nos caracteriza y con la información que vamos recabando un año más de hermandades y cofradías de Priego, de archivos, de programas, de historiadores, de cronistas oficiales de la ciudad, a los que cada año... Ahora puedo yo hablar así más tranquilamente, porque los tambores lo tenía aquí, muy próximos a nuestros auriculares, que tengo que seguir también, a lo que se suele decir normalmente o vulgarmente el pinganillo, pero esto más amplio, para que yo pueda seguir también las órdenes de nuestros compañeros. Y un saludo para nuestros tres cronistas oficiales de la ciudad, como Manuel Peláez del Rosal, Miguel Forcada Serrano y Enrique Alcalá Ortiz, que todos ellos nos proporcionan con su sabiduría y sus datos, cada uno de ellos cada año en sus distintos libros y publicaciones, los mejores datos para que ustedes tengan también las referencias históricas de estas hermandades. Hoy estamos en este primer intento de acercarles la Semana Santa de Priego. Bueno, pues ahora estamos, ahí está, qué callada y qué silenciosa y qué callada está esta parte, pero bueno, luego dentro de dos minutos no lo estará tanto. El pórtico precioso y por dentro esta iglesia ermita llena, es como una bombonera, permítame la expresión, cuando se abren las puertas de las angustias, llena de barroquismo, y ahí ejerce todo su esplendor de anfitriona y de majestuosidad la Virgen de las Angustias, que abre sus puertas cada año, y todas las cofradías que pasan y las imágenes pues le rinden honores, que ya eso poco a poco forma parte de todo ese protocolo que se ha conseguido realizar durante tanto tiempo. Tiempo ahora, momento de parada y panorámica con la vistosidad de estas túnicas para los penitentes y banda de tambores, túnica blanca con ese fajín hebreo. Bueno, que por cierto, ya he ayudado a alguno de los hermanos cuando yo venía para el estudio de la tele, que no se podía abrochar bien ese cinturón hebreo con los imperdibles. Bueno, un saludo para José Le Castilla, que era, bueno, pues este es un hermano veterano, pero que no ha perdido en ningún momento esa afición de niño, ese sentimiento de niño que ha tenido durante todos estos años pertenecientes y que sigue perteneciendo a la Hermandad de la Porillica, la túnica blanca, el fajín hebreo y ese turbante y la capa así roja, con el verdugo también rojo, que dan eso, de un rojo más intenso, esos destellos de un domingo que volvemos a repetir, y no queremos ser cansados en sus inicios, no tiene nada de penitente, me refiero de estación de penitencia, tiene de una alegría transitoria, que pasa a ser penitencia dentro de unas horas, pero aprovechemos el júbilo de las palmas de los olivos, de nuestras señas de identidad, de una Jerusalén libertada en algunos momentos por el esplendor de antaño, pero sitiada en otros también por el peso de la historia. Así es, la historia y ritual que se repiten cada año. Están los tambores de nuevo en acción, nuestros compañeros intercalando distintos planos de la calle Málaga.
y este final de Obispo Pérez Muñoz Cervantes, Santo Cristo. La Virgen aún no la divisamos. Van a un compás tranquilo esta procesión de la Pollinica del Domingo de Ramos año 2017, que con el buen acompañamiento del tiempo se pueden permitir pues estos hermanos, con bandas de música, tambores, soledad coronada para la Virgen y con todo el público que sigue en la calle, hermanos también con su sombrero que recaudan fondos, que todos son pocos, para el mantenimiento y obras humanitarias, hermandades, cofradías de priego, Semana Santa 2017. Esta cruz de guía y el paso ahora mismo de nuestro Padre Jesús en Jerusalén, su entrada triunfal, toda esa iconográfica, digamos que admiración hacia el Jesús subido en la Pollinica, de obra anónima del siglo XX, de principios del siglo XX, una cara también con dulzura esperanzadora. Y ese ir y venir que se produce siempre en la calle Málaga, de un lugar a otro, tambores y verdugos, capas, porque claro, ese verdugo que no está con el clásico y tradicional capirote, que hay, digamos que, modalidades dentro de la indumentaria de las túnicas que llevan las hermandades y cofradías, la usanza hebrea que no puede faltar en el simbolismo procesional de este Domingo de Ramos. No tienen más derecho que nosotros. Tienen más derecho. Escúchame. Antecedentes lejanos de esta hermandad, como hemos comentado al principio de nuestra retransmisión, se remontan a las manifestaciones que en priego se hicieron durante siglos en el Domingo de Ramos.
y cada año el desfile se enriquece con la incorporación de nuevos motivos y detalles que hacen, porque cuando ese tiempo colabora con la luz, con el sol, una sinfonía de color y alegría que en definitiva es un prólogo de la Semana de Pasión. Por cierto, que esta Virgen tiene esa particularidad de sus ojos verdes tallados, de que los pies también tienen pues esa talla que se ven perfectamente, que es obra de Niceto Mateo Porras, que nuestro Padre Jesús, que luego lo veremos más adelante porque ya está. Vamos a ver, ahora lo tenemos en la calle Málaga. Luego, cuando lo tengamos más de cerca, han podido comprobar que este año es uno de los estrenos, los cuatro faroles de palma, esos cuatro faroles, que bueno, de palma es, digamos, lo mejor en esos faroles, que es el distintivo que se lleva hoy durante esas palmas que acarician, que nos proporcionan la alegría de un domingo de Ramos, pero que también fue pionera dentro del mundo del tambor, y que cuando, como precedente, ahí estamos viendo a la Virgen. La Virgen todavía no ha enfilado la, que nos encanta decir esta palabra cuando ya enfila hacia abajo, la calle Málaga, va muy tranquila. Vamos a tener una retransmisión, la estamos teniendo, es espléndida y feliz de esa aproximación que el público poco a poco hará también cuando estén ya por las inmediaciones de esa zona del Fray Albino, de la calle Río, cuando llegue al pórtico de la iglesia de las Angustias, que ahí se va agolpando a medida que pasan las horas, público y público. Bueno, pues que estaba comentando yo, que ya se me había ido un poco lo que quería decir. Bueno, el enriquecimiento de esos motivos que adornan los tronos. Este año los faroles de palma del trono de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Pero como precedente histórico de la banda, cabe destacar la primera banda de cornetas y tambores fundada por los hermanos maristas. Hay que darle también a esos hermanos maristas y al colegio, que está de celebraciones. Es que se han unido las citas históricas para seguir adelante. Hasta que entonces, recordamos la creación de esa banda, solo el escuadrón de soldados romanos estaba, digamos, como precedente en esas manifestaciones de cada una de las estaciones de penitencia. Teníamos por un lado al escuadrón de soldados romanos y también a la banda municipal de música, que ahora ya pues la banda se ha convertido en la banda de la Escuela Municipal de Música y Danza. Todas estas bandas se han incorporado, pionera en hacerlo para los niños, la Pollinica, y después otras y horas y otras que se han ido constituyendo, tanto en el aspecto del tambor como también en esa sinfonía. La que acompaña a la Virgen es la banda sinfónica Soledad Coronada, y buena prueba de ello han dado fe durante el tiempo de Cuaresma, con sus certámenes, con las intervenciones en los lugares más céntricos y más históricos de nuestra ciudad, y con ese, digamos, que hilo musical que nos ha mantenido prácticamente en vilo hasta estos primeros días de este Domingo de Ramos, que sigue adelante, que Telepriego les está ofreciendo, y que a través de internet, turismodepriego.com, tienen esa ventana al mundo para los prieguenses propios y, como dijo la pregonera, añadidos. Nadie es extraño, nada nos es ajeno a la Semana Santa prieguense. Thank you.
Y ese es el aspecto que estábamos viendo, porque yo me estoy fijando en esos detalles de la calle Málaga, cuando la Virgen tenía en su manto pues esos rayos de sol, y al fondo, yo desde aquí, desde mi monitor, lo veo, esos destellos también serranos de nuestra serranía. Bueno, pues es lo bonito, que desde esa perspectiva de las calles podamos apreciar todos esos elementos de nuestra Semana Santa. Queremos representar la pasión y muerte de Jesucristo de la mejor forma que sabemos, con esplendor y en la calle, como vive el pueblo español. Bueno, no son palabras mías, estoy entresacando un párrafo de las creencias de un pueblo que aparece en el programa Semana Santa 2017, junto con el saluda de no solamente del conciliario don Ángel Cristo Arroyo, sino de la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, que, como ya es lógico, ellos dan pues esa impresión, por un lado propia y personal, pero también para animar al que nos descubre por primera vez, y a los que ya pues sabemos y vivimos. Bueno, comentábamos antes con nuestro compañero Rafa, como que son ya 12 años al menos que hemos sumado a estas retransmisiones a través de Telepriego, y ya son muchos años de tener también, no solamente lo que aportamos en el aspecto técnico y humano, sino impresiones muy favorables del seguimiento que tienen nuestros telespectadores, aquellos que nos ven a través de sus casas, en los hogares, los que están en residencias, los que se encuentran en los establecimientos como las cafeterías, los bares, hoteles, en fin. Es que hay personas que están en este momento trabajando, que se vuelcan, porque son días para todo este entorno del comercio y de la hostelería pues muy agitados. Pero luego está ese profundo sentimiento religioso que se tiene, sobre todo para los creyentes, y es lo que se intenta plasmar, como hace Pedro Ángel Ruiz Barrientos, presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Priego, ese recogimiento y devoción, que mostremos a los que nos visitan la grandeza de nuestro pueblo, no solo en lo monumental, sino sobre todo de nuestras gentes. Si eres de fuera, queremos mostrarte la grandeza de nuestra fe. Esperamos que sean del agrado de todos estos días de la Semana Mayor de nuestro pueblo. Estamos en el Domingo de Ramos, pero termina Pedro Ángel Ruiz Barrientos, que el Domingo de Resurrección sea el inicio de la gran Pascua de los cristianos, de domingo a domingo, con un paréntesis de el sábado, sábado de gloria, estaremos con ustedes, propiciándole lo mejor de nuestras imágenes en las distintas estaciones de penitencia. La Pollinica sigue su curso en este trazado de la calle Málaga, en torno ya a calle Fray Albino, y muy próximos a la gran calle Río. Pues así es, yo creo que vamos bien de tiempo van bien ellos, y los tambores y las túnicas, perfectamente esta hilera tamboril uniformada y alineada, que la tenemos aquí muy de cerca.
31 de enero, año 1966, fecha fundacional. Ya en el ámbito del acta, con, digamos, constitucional, más adelante, reunión del reverendo don Santiago Rodrigo, de esas personas ilustres en la vida priguense, como hemos indicado, don Francisco Linares Montero, don José Luis Gámez Valverde y don Guillermo Ruiz Linares, que dieron, digamos, ese impulso con sus donaciones para la figura de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, imagen en que representa como primer titular de esta hermandad al conjunto escultórico de madera tallada. Estamos viendo atributos de la misma. Bueno, y si era el 31 de enero del año 1966, se han cumplido 50 años, estamos en esta primavera, Semana Santa, del año 2017. Procesiona sobre ruedas. Y es de madera tallada, cuya autoría se desconoce. Y podemos decir que constituye un paso de misterio que representa a Jesús montado en la borriquita, la pollinica, como aquí la conocemos muy cariñosa y popularmente. Bueno, y esa contemplación, por eso decimos que a Jesús es como si se le hiciese ese trono de recibimiento, de alegría, en un domingo de palmas y olivos, que es de júbilo. La mujer hebrea, los niños, y de ahí pues esa famosa frase, cuando los niños se acercaban y eran, digamos, como la principal alegría evangélica de dejad que los niños se acerquen a mí. Los cuatro faroles de palma, estreno, la cúpula del Carmen. ¡Ay, que tanto si la vemos desde aquí, como desde esa otra parte de la calle Río, cuando acaba el recorrido, también Tucumán, que es otra de las calles por donde hay desfiles procesionales, pero ahora estamos en la calle Málaga y Fray Albino. Y algunos de estos datos de las calles, bueno, se los saben de memoria los prieguenses que nos ven desde otros puntos de España y del mundo, pero hay quien se incorpora por primera vez, hay quien está ligado por lazos familiares, pero ya no ha nacido aquí y no sabe muy bien el entorno de las calles y el nombre. Por eso está bien que en los programas de mano se pongan, en todas esas páginas web que ahora mismo en distintos puntos de Andalucía y de España, cada Semana Santa con los aspectos muy diversos. ¿Cómo está la calle Río? Estábamos antes contemplando esa soledad, ese vacío, pero ahora no. Poco a poco, cuando ya las procesiones van tomando el suelo, y sobre todo esta esplendorosa calle Río, se va uniendo el público. Presidente de la agrupación de cofradías, al que antes hemos hecho mención con un párrafo de su escrito, alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, pregonera juvenil Carmen Arjona, José María Camacho, hermano mayor, entre otros personajes ligados a la vida, hermano mayor de la pollinica. Intuimos también que Joaquín Mansilla, Francisco Adame. Bueno, si no nombro a todos, porque luego ya la cámara en ese recorrido, y en los próximos días iremos viendo cada uno de los estamentos de las hermandades y cofradías de Priego, digamos que en esta, y luego en el entierro de Cristo y el final de la gloriosa resurrección, sí que ahí estarán todas las representaciones eclesiásticas, eso ya sobre todo al final, en el domingo de resurrección, eclesiásticas, civiles
y militares. Bueno, protocolos y que auxiliario don Ángel Cristo Arroyo, que son las personas que ahora mismo nuestra cámara está recogiendo y que con los hermanos penitentes, en el final de trayecto de la calle Málaga y en el inicio de Fray Albino. Y bueno, es verdad, Rafa Cobo lleva razón. Yo no sé si irme para arriba, no, y que él se venga aquí a seguir, pero es que es verdad que es el ambiente clásico que, digamos, de un año hacia otro, bueno, cambia, como se suele decir. Aquí sí que podemos decir que lo que cambia es la ropa, porque yo no sé si se seguirá ese refrán o dicho, más bien es un dicho popular: hay que estrenar el Domingo de Ramos. El que no estrena el Domingo de Ramos, creo que no tiene manos, o se le caen las manos. Es que más o menos era así. Es que antiguamente, y digo ya antiguamente, en décadas de los años 40, 50, 60 del siglo pasado, sí que esos estrenos de trajes, tanto en las señoras como en los caballeros y en los niños también, porque los niños se incorporaron más tarde al mundo de los penitentes, no salían. Ahora sí que vemos, tanto el jueves como el miércoles, qué estampa más bonita de la iconografía de ese momento escultórico que ahora mismo de la Pollinica está nuestra cámara registrando, captando. Bueno, que estábamos con los estrenos que se habían incorporado a la estación de penitencia. Ahora es cuando hay más niños. Por un lado decimos que, bueno, falta puede que haya en algún sector de la juventud esa crisis de espiritualidad, pero luego hay otra que la que no la tiene sí que está ahí muy fervientemente incorporada a todos los actos de la Semana Santa de Priego. Bueno, pues todo esto venía a colación por el estreno de los trajes, de que las señoras, los jóvenes, los caballeros estrenaban el Domingo de Ramos. Era como una tradición, no sé, pero la gente se viste, digamos, más elegantemente al mediodía. Se ve que el domingo invita más, porque luego ya a medida que van pasando los días hay como una relajación, hombre, salvo los que salen con sus túnicas de penitencia, porque hay más cansancio en la indumentaria, pero parece que el domingo, cuando se inicia la Semana Santa, hay que estrenar. Hay que estrenar semblante en el interior y en el exterior de nuestro físico. Bueno, pues aquí están todas las personas, Rafael Calvo también, que me lo había dejado, Francisco Espósito de los Dolores, es que algunos no los veo, Javier de la Caridad, Javier Tarrías, exactamente. Tengo yo que anotarme en toda la agenda los nombres, que luego no, yo creo que nadie se molesta, porque ellos luego se ven en pantalla y saben que han estado, además cada uno de ellos, en el programa preliminar de Telepriego, Priego Cofrade, han tenido pues ese protagonismo con sus intervenciones y han hablado pues de lo que ellos están haciendo junto con todo el equipo de Hermandades y Cofradías, de sus ilusiones y de su trabajo. Muy, que más que un trabajo, es una dedicación vocacional. Campanas. Campanas del Carmen. Y es que las iglesias pues tienen ese protagonismo, las campanas, en este caso del Carmen, las Mercedes, que han tenido sus puertas abiertas, las Angustias, que la veremos más adelante, imagen de Nuestra Señora de las Angustias, que es como si esa madre, Mater Amantísima, estuviese presente en esta calle Río y diese a cada uno su bienvenida, que lo va a hacer. Banda de la Hermandad. Tambores que se confunden con el repique de campanas. Domingo de Ramos, que luego se prolonga para el público en general,
muy agradablemente cuando acabe la procesión y pasen las horas y llegue el momento de la tarde, 7 de la tarde, para que veamos la hermandad de nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto y María Santísima de la Paz, que fue fundada en febrero de 2004. Es la más joven, porque esta, la que estamos viendo de la Pollinica, 31 de enero del año 1916, bueno, ostentaba el que era la más joven de todas y ya no lo es, pero es que se ha hecho camino, como diría el poeta, al andar. Y al andar con los años de un siglo a otro, porque estábamos 1966 y esta tarde año 2004, ya en el siglo XXI... antecedentes lejanos que se remontan a manifestaciones del año 1654... siglo XVIII... acólitos, pertiguero, sacristanes, palmas y olivos. La Virgen, que todavía no la tenemos, pero que la veremos, porque hay una gran tranquilidad que a nosotros nos encanta también, que tengan ese momento de parada para costaleros y costaleras hacer ese ejercicio de seguir adelante. Porque en un principio la comitiva está ahora mismo, cruz de guía, en plena calle Río, exultante calle Río, como corresponde. Qué balcones con sus mejores galas. Es esa gala de estaciones de penitencia, de colgantes que dan la medida de unas celebraciones populares, pero eminentemente religiosas y culturales. Túnica de los representantes, hermanos de El Mayor Dolor, hermanamiento con la Pollinica, cestillas, niños hebreos. Primer paso de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, y más adelante, ya desde el año 1993... el segundo paso, que procesiona con esta hermandad de María Santísima de la Encarnación. Se estudiaron varios proyectos de distintos artistas y la Junta de Gobierno lo encargó al tallista e imaginero. Ahí está, la mirada del penitente. Eso ya que lo tengo yo como comentario titular definitivo, la mirada del penitente, y la mirada graciosa también, y la inquietud de los niños. Bueno, estábamos hablando de Niceto Mateo, al que se le encargó la imagen de la Virgen. Particularidad de tener los pies tallados. Ojos tallados y pintados en verde. Luego, cuando nuestras cámaras capten el primer plano, es cuando se ven todos esos detalles de nuestras imágenes, los más significativos, muy de cerca. Esta es la panorámica general. Bueno, sí, no hay otro adjetivo. Exultante calle Río, que está pletórica ahora mismo. Encarnación que procesiona sin palio. El palio, que durante un tiempo en priego no lo tenían todas las vírgenes, es más propio de las estaciones de penitencia. Pero luego hay quien, incluso en los desfiles procesionales de mayo, la Virgen de la Soledad, que en Semana Santa procesiona bajo palio, en mayo no lo tiene, pero es más de la estación de penitencia. Porque esta mañana todavía no lo es.
es como un contraste paradójico del tiempo, y más que del tiempo, me refiero del tiempo que hemos asumido durante siglos, los creyentes, de el cambio de los seres humanos, de tener a una persona en la cúspide, y luego arrastrarla pues a una crucifixión, a una muerte. Ya están abiertas las puertas de la iglesia ermita de las angustias. Aquí tenemos ya más de cerca en su pantalla, en las pantallas de Telepriego, a María Santísima de la Encarnación, Madre de los Desamparados. Que se han ido incorporando detalles como corona, como este trono, a lo largo de los años, que ya procesiona la Virgen de Orfebrería sevillana, perteneciente al año 2009... manto de terciopelo. Imagen, eso sí, aunque tiene la particularidad de los pies tallados, pues sigue siendo una imagen de candelero, como tantas bellísimas imágenes de las distintas advocaciones de la Virgen que procesionan en nuestra Semana Santa. Imagen que fue bendecida el 21 de marzo del año 1993 por José Antonio Infantes Florido, en aquel momento obispo de Córdoba. Pues sí, contraste de ese manto, de toda esa hilera de costaleros, de lo que a nosotros y sobre todo a nuestros telespectadores, que a lo mejor puede que en alguno de estos momentos, bueno, por ahí hay aplausos, se oyen, llegan hasta mi audio, de ese público de que está ahí, de esos niños que ahora sí están todos, tanto las imágenes de este tambor infantil como de la Virgen que hemos dejado anteriormente, y público que, cámara en mano, pues va captando esos detalles. Estamos desde estas primeras horas del mediodía en Telepriego y a través de turismodepriego.com con la Hermandad de la Pollinica. Bueno, pues otro de los detalles, en este caso con túnica incluida, de los costaleros para María Santísima de la Encarnación, nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, que procesiona sobre ruedas. Y luego ahí el tambor, los tambores, rindiendo honores, podemos decirlo así, y público del Domingo de Ramos a las angustias. Ramos de flores. Bueno, pues nos encanta, queridos amigos, telespectadores, nos encanta oír, escuchar, permanecer callados, como ahora lo vamos a hacer, para que del tambor
a la música más solemne, la banda sinfónica Soledad Coronada. Pues estaba yo pensando, cuando veo todas estas imágenes, cómo luce, de espléndida. Yo utilizo mucho lo de espléndida, pero cuando la veo así, llena de rebosar de gente, la calle Río ahora mismo, que este es un Domingo de Ramos, este año 2017, a la altura de las circunstancias de una tradición, de una Semana Santa que empieza, que nos emociona, y sobre todo a la altura de esta hermandad de culto y procesión de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, y María Santísima de la Encarnación, la Pollinica, porque acaba de cumplir, bueno, ya tiene, no es que acaba, sí, más de 50 años desde aquellos tiempos que se propusieron el aglutinar no solamente la celebración de esas palmas y en el Domingo de Ramos, digamos que la misa de carácter universal del domingo, sino tener a unos titulares en la calle. Esta obra muy bien conseguida de un Jesús distinto a los que, bueno, nosotros más tradicionales estamos acostumbrados, pero con esa dulzura de un Jesús tranquilo que todavía no ha conocido pues el apresamiento. Bueno, sí, ya estaba en su vida personal, ya digamos que lo habían amonestado, que tenía ya severos toques de atención de lo que le podía ocurrir si seguía predicando esa buena nueva. Pero es que Jesús se atreve con todo y entra triunfal en Jerusalén. Ese grupo escultórico pues está desde primeros años del siglo XX, y es el que vemos procesionar en ruedas, y luego más adelante la incorporación de María Santísima de la Encarnación, para que estuviese ya definitivamente en su celebración estos desfiles que han llegado hasta el siglo XXI de el Domingo de Ramos. Estábamos como un poco así huérfanos de un arranque. Bueno, ahora sí lo puedo yo decir aquí, es una palabra que últimamente se utiliza mucho, pero sí, arranque triunfal de un verbo, el arrancar, que se utiliza excesivamente, pero bueno, la Semana Santa. Así que este arranque es triunfal y podemos decirlo de esta manera, y sobre todo que se ha mantenido con gran esplendor, como ahora vemos, el paso de júbilo
y a este Jesús en Jerusalén por la iglesia ermita de las Angustias. Una parada de atención a la Virgen muy breve, con un exorno floral muy propio también, aparte de ese estreno de los candelabros de palma, muy acorde también con las túnicas y con la vestimenta que llevan, pues estos hermanos que empujan el trono sobre ruedas. Ahí vemos también unas vallas y unos espacios que se suelen reservar sobre todo para personas ya que tienen algún problema de movilidad, que son mayores, que no pueden permanecer de pie durante tanto tiempo. Y es que también hace falta que demos una prioridad, sobre todo en esos espacios geográficos de nuestras calles, a personas que lo requieren. Comitiva procesional de autoridades, de hermanos y hermanas mayores y alcaldesa de Priego y hermano mayor de la cofradía, entre otros, de cofradías y hermandades de Priego, con el presidente también de la agrupación. Y luego cada una de las hermandades en sus estaciones de penitencia, que vamos a tener oportunidad de ver en los próximos días, bien entendido el término de rivalidad, en tener sus mejores galas, en ofrecer una estación de penitencia respetuosa, popular, pero con cariño y respeto, en que los hermanos y hermanas estén ahí con sus túnicas, en que costaleros y costaleras, y algunos de ellos muy esforzados. Ahora yo recuerdo en todo este tiempo el mayor dolor por la calle Tercia y Virgen de la Soledad, haciendo esos ensayos, que bueno, que más ensayos, es el amor que ellos tienen a sus titulares para que después todo esté a punto. Y tanto la Virgen como Jesús estén un año más, intentando que ese amor no desmerezca al paso por una curva, por una calle, por una dificultad. Tambores de nuevo de esta banda de la Pollinica, y vamos a escucharlo.
Y si la calle Río, en las casas de la calle Río, abre sus balcones, como esta pequeña joya que estamos viendo de las angustias, bueno, en el interior de este pequeño templo, porque la imagen de la Virgen y la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo es una gran joya, Virgen hermosísima. Bueno, pues abren sus balcones ya los primeros penitentes, la cruz de guía está también en ese enclave tan comercial, por otro lado, de establecimientos como esta zona de la calle Río, de bares, de cafeterías, de comercios, de la Ribera. Así es el esplendor de estas calles de Priego, que se enseñorean, que para aquellos que nos estén viendo a través de turismodepriego.com, es ese resorte de el Priego más espléndido. Bueno, eso no quiere decir que los barrios no lo sean, es que tienen el encanto de lo histórico artístico, y eso que aquí también hay historia, pero que aquí es por donde todo el mundo suele transitar. Es como la gran concentración de gentío, de público, lo que nosotros decimos el ir y venir en una procesión, en un desfile procesional. Y bueno, y que suele haber durante todos estos tramos de la calle Río, de la Plaza de Andalucía, de la Ribera, porque esta cofradía, esta hermandad, ya tiene la vuelta en el recorrido. Estamos situados en la calle Río, pero es que la cruz de guía se encuentra por la Ribera, y luego pues entrará de nuevo por la calle Doctor Pedrajas hasta llegar a la Plaza de San Pedro. Este itinerario, que en algunas de las calles que ha hecho en su primer periplo de recorrido, imagen de culto y procesión, hermandad, para ser más correctos, de culto y procesión de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, en María Santísima de la Encarnación, en estos niños hebreos que vemos. Ay, esta pequeña está ahí, no sé lo que estará masticando, ya se nos despierta. Bueno, es que estos niños también, cuando llevan varias horas, aunque tenemos a los penitentes adultos ahí al lado, pero bueno, algunos de ellos, aunque yo los veo muy tranquilos, hay otros más inquietos, que ya no aguantan tantas horas de recorrido. Bueno, pues una mañana y una tarde ya, empezábamos en el mediodía, tarde del Domingo de Ramos, espléndida en lo meteorológico, gran concentración de público por el centro de Priego, calle Río. Este es un entorno también muy transitado, y ahora tenemos a la Virgen. Nuestra cámara por la calle Río capta a la Virgen, obra de Niceto Mateo del año 1993, tallada en madera de ciprés, y aunque es una imagen de candelero, también está policromada al óleo, pero no sigue los cánones de otras dolorosas. El autor ha ido más por tener un estilo propio, y ya lo hemos comentado, que tiene los pies tallados. Eso sí, es una imagen, sigue siendo una imagen de candelero, y tiene una altura aproximadamente de 1,65 metros. Luego veremos esta tarde otra obra mariana, la Virgen de la Paz, de Niceto Mateo, pero eso será por la tarde. Un hombre que, dentro de esa gran artesanía que ha creado y que creó, por supuesto, escuela, tuvo una larga labor como tallista, y luego también estuvo inmerso en el mundo de la imaginería. Bueno, obra de él también son las imágenes de El Descendimiento, que estarán en la estación de penitencia de las Angustias en la tarde-noche de el Viernes Santo. Virgen de la Encarnación, Madre de los Desamparados, tranquilamente en este recorrido por la calle Río, estamos ya esperando, además de ese olor que se nos mete desde aquí casi que el estudio, del incienso que no puede faltar en estas procesiones, porque es algo que en el olfato, en los sentidos, por eso decimos que hay una mezcla de sentidos, de el olfato, el oído, la degustación también
de esos platos que ya se están confeccionando, típicos de nuestra Semana Santa, la gastronomía. La calle Río, las casas abren sus balcones y en esta hilera, pues, sus mejores galas también para una Semana Santa. Respeto y vistosidad. Al fondo los acordes de la banda sinfónica Soledad Coronada. Pues les comento, queridos amigos, señoras y señores telespectadores y los que nos siguen a través de turismodepliego.com, que estaba yo callado en ocasiones, no sé si se me estaba oyendo el comentario, pero no, ya creo que estoy en antena de comentarista y, pues bueno, mirando todos esos pormenores, tanto de el trono de la Virgen, que les comentaba que Niceto no la hizo como el seguimiento de los cánones de dolorosas tradicionales, pero sí imagen de candelero, que estaba muy próxima a... Ahí la tenemos, toda esa particularidad de el asombro de una cara, digamos, de espectadora de excepción, en un domingo de palmas, de olivos, de ramos. Ahí está, perfecta imagen que ahora mismo nuestros compañeros han tomado y que contrasta con la cruz de guía. Se han podido contemplar esos ojos pintados en verde, porque hemos tenido un primerísimo plano de su cara, la saya, el manto. Ahí están también esas manos. Y es que, bueno, pues en los momentos de parada, instantes de recuperación para los que llevan el costal, nuestros compañeros se emplean a fondo
y nunca, mejor dicho, en captar las mejores imágenes que van de una calle a otra. Cruz de guía, aunque la Virgen aún no ha rendido honores a las angustias, que lo hará. Otro de los momentos esperados que nunca podemos obviar, que ya lo tenemos, por eso se concentra ahí un gran público en esta zona de la calle Río. Un Domingo de Ramos, como antes habíamos comentado, a la altura de las circunstancias. Eso es lo que nos gusta. Paso a paso y lentamente.
Y en este saludo de madre a madre, que si nos fijamos es la única madre de Jesús, pero sí es lo que cada una de ellas representa, de una encarnación que tiene su asombro por el hijo que hoy aclaman y que luego es despreciado, y cuando ya en las angustias lo tiene en su regazo muerto. Pues así es el simbolismo y el seguimiento, que por eso en esta advocación estamos en los primeros momentos de una semana que llega a ser trágica, pero luego llega a ser el triunfo de la fe, que es la resurrección. Por lo tanto, pasaremos momentos dramáticos, así son las manifestaciones populares religiosas que en Andalucía se están sucediendo y en España, cada una con sus perfiles y contenidos, pero esta imagen de la pollinica, en algunos sitios por la mañana y en otras también la vemos por la tarde, están ahora mismo, si es el tiempo, por toda la geografía española se está comportando, en este caso sin inclemencias, por los pueblos y ciudades de España. Sigue ya María Santísima de la Encarnación, que en realidad tiene pues esa cara de expectación de encarnar a una Virgen, pues un tanto esperando lo que va a ocurrir. Y nosotros también, con el seguimiento de nuestra retransmisión a través de Telepriego y turismodepriego.com, que tiene ya muchas visitas, que Internet es esa plataforma para, sobre todo para los plieguenses que por cualquier motivo no pueden estar aquí cualquiera de los días de nuestra Semana Santa, y para los que nos descubren por primera vez. Y hay quien nos descubre también porque el boca a boca e imagen a imagen funciona y nos siguen cada año. Y se lo agradecemos y queremos estar con todos ustedes. De hecho, ya lo hacemos y por eso nuestro saludo se hace global cuando decimos saludos a la gran familia de Telepriego, que somos todos, pero sobre todo ustedes que nos acompañan cada año. La Virgen sigue su curso. Muy pronto entrará en la Plaza de Andalucía. Los tambores en un primer plano en ocasiones, que también tiene tambores la Sinfónica de la Soledad Coronada, no solamente los acordes musicales, porque al fin y al cabo la música está, es como si tuviese, como si fuese una palestra sonora, distintos ambientes y un público que está ahí. Yo creo que hoy se ha echado a la calle, cómo colabora el tiempo, esa es la verdad. De nuevo una parada, incluso hasta en esas paradas que la hacen más largas. Bueno, porque aquí está también la cruz de guía que lleva exactamente, entre tanto la Virgen rendía honores a las angustias, pues está en el lugar donde la habíamos dejado. Bueno, pues son instantes en los que algunos de nuestros espectadores que están en la calle y otros que nos siguen a través de sus casas y muy especialmente de esos lugares que tienen un gran trabajo como restaurantes, cafeterías, bueno, no sé si algunos de ellos, los que están en casa y luego vuelven a la calle, sí que pueden echar una mirada en la televisión y otra pues a pie de calle, y nuestros compañeros ahora mismo dando un repaso a esa parte de la candelería, del manto, de los candelabros, de la Virgen, Virgen de la Encarnación, Madre de los Desamparados. Primero procesionó por primera vez el grupo escultórico de la Pollinica con la obra de Jesús en su entrada triunfal, y ya en el año 1993, cuando en un principio se le encarga a Aniceto Mateo la realización escultórica de esta Virgen, que como hemos comentado está tallada en madera de ciprés y policromada al óleo, bendecida por el obispo de Córdoba el 21 de marzo de 1993... don José Antonio Infantes Florido. Bueno, pues obispo de Córdoba en aquella época, otro personaje ilustre del clero,
Bueno, y tenemos también al impulsor, que nunca podemos olvidarlo, al hermano director, don Santiago Rodrigo, pero es que en la primera procesión, la primera vez de esta procesión de la Pollinica, estuvo como representación de la catedral, el deán de la misma, de la Santa Catedral de Córdoba, el señor don José María Padilla Jiménez. Ocupó presidencia y cerrando el desfile estuvo la escolta de la Guardia Municipal. Es que son datos para la historia, porque ya que acaba de cumplir los 50 años como gran actividad fundacional, en 1986 se crea la banda de tambores de la hermandad, en 1988 se restaura el trono por la escuela de talla, en el 93 se forma el coro de la hermandad, que hicieron su presentación en la ceremonia de bendición de María Santísima de la Encarnación, y en el 96 cumplieron el 30 aniversario, en el año 1996, y ya van por más de 50, y realizaron varias actividades religiosas, culturales, deportivas y lúdicas. De nuevo el tambor y la ribera. Y oyendo el sonido de los tambores, estaba pensando que los tambores siempre han tenido pues un irresistible, digamos que, encanto a distintas etapas de la vida. En el sonido, para estar con el tambor en la banda infantil. Luego más adelante, cuando se es joven. Incluso en esa sensación de los recuerdos de antaño que tienen las personas mayores, bueno, y han ejercido un irresistible encanto a esos tambores, que ahora me estoy yo acordando, los tambores de Calanda, que recreó pues el gran cineasta, un hombre que se debatía entre el tener fe y no tenerla, en buscar un consuelo o, digamos, pensar que la fe era algo para otros, Luis Buñuel,
con aquel documental tan importante en que eran los famosos tambores de Calanda, que precisamente sonaban y sonaban en épocas de Semana Santa. Ahí está ahora la imagen de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, con ese estandarte que vemos primero y que ya está casi en un tramo final, porque tras esta parte de la ribera y también Doctor Pedrajas, llegará de nuevo a la Plaza de San Pedro. Pues podemos decir, señoras y señores, que este mediodía y ya primeras horas de la tarde, ahí está, todavía la soleada Plaza de San Pedro, con su plaza de abastos, con el Centro de Iniciativas Empresariales, con ese recobrado que nosotros queremos que tenga trasiego popular y comercial de antaño. Les estábamos comentando que desde el mediodía y las primeras horas de la tarde todo está saliendo, pues yo creo que solemne, participativo, porque estos hermanos y hermanas querían que ese buen sabor de boca que han dejado con el 50 aniversario de la hermandad tuviese en el desfile de hoy el mejor momento de su exponente. Ahí está la pollinica dando ese giro para la calle Doctor Pedrajas, y ahí está el grupo escultórico que con la mujer y esas personas con cara de admiración a un Jesús triunfante, y la Plaza de San Pedro de nuevo llena de tambores, ya a la espera de las imágenes titulares. En este Domingo de Ramos del año 2017. No sé, alguno de los que yo estoy viendo por aquí ahora mismo, digo de los más pequeños, con cara de cansados, pero bueno, vamos a dejar que el tambor de esos últimos estruendos maravillosos de sonido imponente del Domingo de Ramos. Toda esta comitiva procesional
del Domingo de Ramos se está acercando a la iglesia de San Pedro Apóstol, que bueno, puede ser visitada en cualquier momento de la mañana por todos ustedes, pero que en estos días, aparte también de esas imágenes titulares que ya están en sus tronos, en sus andas para el Viernes Santo por la noche, de María Santísima de la Soledad y del Santo Entierro de Cristo, el Cristo yacente, pues tiene otras imágenes, la Inmaculada de José de Mora, y este antiguo templo y convento alberga pues muchos momentos en la vida de aquellos monjes de antaño, de aquellos frailes, y pues por eso nuestros templos están llenos, cargados de esa historia barroca por un lado, en otros aspectos de lo artístico y de los distintos estilos que han ido pues apareciendo a lo largo de nuestra historia. Ahí están haciendo pues unas maniobras para ya la entrada de este grupo escultórico, de este Jesús en Jerusalén. Recordamos, entrada siempre triunfal, que se ha paseado por las calles de Priego, por su itinerario tradicional, y que abre un año más nuestra Semana Santa, llena de resortes religiosos, llena de conquistas y sobre todo de espiritualidad y de hecho cultural, para aquel que quiera verlo así. Bueno, y para el que no, pues hay también otros alicientes en este pueblo de la Uzbética cordobesa, que siempre recibimos a nuestros visitantes, tanto si participan de nuestra Semana Santa, aunque este es un aliciente más, como si se dejan pues adueñarse de nuestros parajes, de nuestro paisaje o de nuestra gastronomía. Así es, 7 días llenos de contenido que la televisión de Priego y la página turismodepriego.com lo hace sobre todo muy especialmente en el significado que tienen estas procesiones y en las distintas estaciones de penitencia que desde esta tarde ya lo que es propiamente estación de penitencia estaremos de nuevo con ustedes, pero todavía no nos hemos despedido. Estos son los momentos finales, entrada y participación de todo ese público que también quiere ver esta retirada, esta entrada de los titulares de la Pollinica. Y este tramo de penitentes, este tramo, digamos, por la calle, por la Ribera, por esta popular también Ribera, epicentro de una actividad comercial. Bueno, nos gustaría que todo fuese más frenético en lo comercial, pero bueno, es que ojalá todos esos nubarrones todavía de una crisis que se prolonga demasiado, estuviese al completo en cuanto a la actividad, aunque también lo dice en el momento de su saludo en el programa la alcaldesa María Luisa Ceballos, que sí, este es un tiempo, el de Semana Santa, que también es como un motor económico de la vida comercial y en otro ámbito para el sector de la hostelería de nuestra ciudad. Ahí están los penitentes y un perfil, semblante sereno y tranquilo, de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, que lo va a hacer de nuevo en el templo de San Pedro Apóstol, que estos días pues constituye un ir y venir para ver ahí las imágenes queridísimas, Soledad y Santo Entierro, y otras que hay también dentro del templo, y las turnos de vela y el canto gregoriano, que nos pondrá esa nota fúnebre, pero a la vez de relax, de un Jesús que está inerte, pero todavía no,
Tenemos que esperar unos días. La Virgen de la Encarnación, Jesús, en Jerusalén va a entrar por el templo ahora mismo. Escuela Taller de Priego hizo este trono, que ya se despide hasta el próximo año con un Jesús triunfante, obra anónima de principios del siglo XX. Entre tanto, la Virgen pues sigue su curso por la ribera. Estamos viendo, señoras y señores, en esos detalles preciosos que captan nuestros compañeros, una reliquia del huerto de Getsemaní. Esa es la reliquia, es lo que está en sus pantallas. En los momentos de parada, siempre lo decimos, que viene muy bien, costaleros y costaleras, que el público en general se relaja también, nosotros nos apropiamos debidamente, valga esta expresión, de estas reliquias, como la que hemos visto, una reliquia del huerto de Getsemaní. Y ahí está, pues esa encarnación de la Virgen, que la mirada, como yo indicaba anteriormente, la Virgen encarna el poder de una madre, del amor y del sentimiento cuando algo grave le va a suceder. Y es como un, la captó así Niceto Mateo, es como un simbolismo, es como una cara como de incredulidad, de expectación de lo que va a suceder. En este domingo, digamos que tiene esos momentos estelares en la vida triunfal de Jesús. Bueno, pues Jesús en esa entrada ya lo va a hacer. Hemos visto anteriormente pues esa reliquia del huerto de Getsemaní, que ha captado muy de cerca la cámara de nuestros compañeros, situados, como yo digo, en esas distintas plataformas de los enclaves por donde pasan las procesiones, y a las que vuelvo a repetir que se queden en su sitio las plataformas, porque luego nuestros compañeros se tienen que ver y desear para buscar unas nuevas, que todo quede ahí para que ese trabajo sea, si es operativo ya de hecho, más si cabe. Hileras, ahora mismo, manto de la Virgen, música sublime. Thank you.
transmisiones que llegan a otros puntos a través de la página web turismodepriego.com. Y que haciendo pues una referencia de lo que significaba el tiempo de las revenéricas, primero, donde se arrastraban pendones para la procesión y la liturgia del Domingo de Ramos durante los primeros años del siglo XVIII, ceremonias que en los Domingos de Ramos se han seguido durante décadas y décadas con la participación de fieles realizando, pero que ya desde más de 50, tanto Jesús como la Virgen en el año 1993, son más de 50 años, tiene la Hermandad de la Pollinica este desfile, creando así una auténtica cantera de cofrades, primeros infantiles, juveniles y más tarde adultos, en hermandades y cofradías del priego. Y esta marcha tuvo también, el año pasado hubo un estreno musical, y esta es la marcha que le compusieron a María Santísima de la Encarnación, exactamente, el pasado año.
la verdad, señoras y señores, amigos de la tele, en este caso que están con nosotros, gran familia, la espera, esta espera de gran sentimiento, sobre todo por parte de la pollinica, que hemos cogido todos con gana el inicio de nuestra primera retransmisión. Ahí están las dos imágenes titulares en la plaza de San Pedro, por eso decía yo, está esperando, a pesar de esas maniobras que ya hacía el trono sobre ruedas, de que esta Virgen, vamos a ver la entrada, que procesiona en este trono de orfebrería sevillana del año 2009, vamos a ver qué ocurre ya en los momentos de la despedida. Toque de campana que anuncia retirada. Pero que son momentos, ahí está, que nos tenemos que callar. Pues si Jesús entró humanamente en Jerusalén en el Domingo de Ramos, ahora en tiempo real la imagen que simboliza esa entrada lo ha hecho en San Pedro Apóstol. Estamos viviendo los últimos minutos no del Domingo de Ramos, sino de la primera retransmisión que Telepriego les está ofreciendo, Hermandad de la Pollinica, con la Virgen María Santísima de la Encarnación. Y ahora nos toca ver esta retirada. ¡Ay, aplausos! Para esa despedida. Y recordamos que hoy ha sido pues una de las jornadas en este aspecto del mediodía y de primeras horas de la tarde, pues yo creo que más vistosas de los últimos años. Entrada de la Virgen. Le acompaña la banda sinfónica Soledad Coronada de Priego. Y también los tambores de la Hermandad. Thank you.
la Virgen que está en estos momentos entrando ya en ese dintel que la va a tener, bueno, pues hasta el próximo año, aunque pueden admirarla a María Santísima de la Encarnación. Enhorabuena a la Pollinica por su labor impecable y por ese recorrido de más de 50 años que había que hacerlo, sobre todo por estar ahí en los momentos buenos y en las vicisitudes, que eso es buena señal. Y nosotros, pues yo creo que nos vamos a despedir con estas imágenes, pero a las 7 menos cuarto ya Telepriego estará de nuevo en acción de estación de penitencia, porque la hermandad de nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto y María Santísima de la Paz van a salir a esa hora, bueno, a las 7, pero nosotros estaremos un cuarto de hora antes de la Iglesia de las Mercedes. Así que con esas imágenes nos despedimos siempre en Telepriego, Semana Santa 2017. Que tengan una buena tarde.